Esta niña quiere donar su riñón a un convicto. El sujeto realmente lo necesita. Por eso, a pesar de estar enferma, la pequeña insiste en darle el suyo. Algo a lo que se opone totalmente su padre, ya que considera que un criminal no merece esa clase de regalo. Aparte, no quiere que su hija hable con el hombre. Pese a esto, la chica encontrará la manera de visitar cada noche al sujeto, lo que quizá forme una linda amistad. Sin embargo, el tiempo poco a poco se acaba. ¿Cómo será que termine esta historia? Verán, un hombre se preguntaba lo siguiente. ¿Quién puede decir lo que es justo o no? ¿Por qué los buenos mueren jóvenes, pero otros viven largas vidas? Muchos creen que hay un poder superior consciente de cada uno de nuestros pensamientos, alegrías y tristezas. Sin embargo, otros creen que la vida termina en la tumba. Pero ahí reside la belleza de todo. Podemos elegir. Además, todos tenemos un gran propósito, pero algunos tienen un extra. Ese brillo en los ojos, esa magia en sus almas que toca cada corazón con la que entran en contacto. Bien, pues Lucy Shimmers, mi nieta, es una de esas personas. Lucy jugaba con James, su padre, por lo menos hasta ver al abuelo Jackson. Al oír esto, James dijo que debía recordar que el abuelo había fallecido durante el verano. Lucy insistió, y es que realmente lo veía, pero James prefirió pensar que solo lo decía porque lo extrañaba demasiado. De un segundo a otro, la pequeña comenzó a toser, razón por la que James la llevó dentro de la casa, donde Isabel confirmó que tenía fiebre. Como era tarde, los chicos acordaron llevarla al doctor al día siguiente. Sin embargo, Lucy no se sentía tan mal, de hecho solo estaba emocionada porque llegara Navidad. Poco más tarde, James notó que su hija dibujaba a Jesús, aunque también a alguien más. La pequeña explicó que era un hombre triste que veía en sus sueños. Estaba segura que en el futuro, él y Jesús serían sus amigos. James aseguró que eso pondría feliz al hombre, aunque ahora era hora de dormir. A punto de salir, el sujeto sintió una presencia, y era su padre, sin embargo, no lo podía ver. Tras esto, el abuelo se acercó a Lucy, donde la niña le dijo que estaba muy feliz de verlo ahí, aunque también mencionó que no se sentía tan bien, razón por la que el abuelo dijo que durmiera. Por otro lado, conozcamos a Edgar, un convicto que necesitaba un riñón con urgencia o moriría. El sujeto ya estaba resignado, creía que estaba teniendo justo lo que merecía. El reverendo Johnson le dijo que no se rindiera, faltaba poco para terminar su sentencia, le aconsejaba leer la Biblia, porque aunque no lo creyera, Dios podía hacer milagros. Aparte, Jesús siempre perdonaba. Al irse todos, un policía llamado Luther se burló de Edgar, era hombre muerto. Regresando con Lucy, al día siguiente el doctor Miller informó que la pequeña tenía neumonía, por eso recetó un antibiótico. También mencionó que no era para alarmarse, aunque si empeoraba debía volver de inmediato. Y es por su parte llamó a su madre. La mujer, al oír que su nieta veía a su difunto esposo, dijo que quisiera verdad. Los niños eran muy intuitivos, sobre todo Lucy. Regresando con Edgar esa tarde, el sujeto fue trasladado al hospital local para ponerlo en lista de trasplantes. Al ver la silla de ruedas, dijo que no se sentaría, no obstante, ni siquiera podía caminar de dolor, por lo que no tuvo de otra. Una vez dentro, el reverendo le dejó la Biblia, pero en cuanto todos se fueron, Luther volvió a molestarlo. Lo único que reconfortaba a Edgar era ver una foto de su familia. Tras esto, los oficiales dijeron a la doctora Stanwyck que no se debía preocupar. Aunque Edgar no se podía mover, lo tendrían vigilado 24 horas. La doctora entendió a la perfección, aunque dijo algo a destacar. Por ser un criminal, Edgar no sería prioridad al momento de asignar un trasplante. Como sea, volvamos con Lucy. La chica no quería tomarse su medicina, razón por la que el abuelo comentó que James de pequeño era igual. Lucy se lo dijo a su padre, lo que dejó impactado a James. Pese a ello, le dijo que no inventara cosas. Tras esto, Isabel trató de alimentar a nuestra amiga. La pequeña no tenía hambre, pero a pesar de eso comió porque el abuelo se lo pidió. Con el paso de los días, Lucy seguía trabajando en su libro, sobre todo en el hombre triste de sus sueños, mientras que por las noches su padre le leía la Biblia. Lo lamentable es que Lucy no parecía mejorar ni siquiera un poco. De hecho, cada día tosía más y la fiebre no se detenía. James oraba con su hija, pero nada sucedía. Y cierta noche que se puso sumamente mal, no dudaron en regresar al hospital. Aquí el doctor explicó que como la neumonía no paraba, necesitaban hacer nuevas pruebas, incluido un análisis de sangre. Al día siguiente, Lucy parecía mejor, incluso dibujaba al hombre triste. Estaba segura que necesitaba su ayuda. La niña también mencionó que veía al abuelo. Sabía que no le creían, pero pronto lo harían. Isabel, por su parte, se encontraba charlando con el doctor, quien le dijo que aunque Lucy parecía mejor que la noche anterior, sus exámenes mostraban lo contrario. Desde que habían visitado al doctor Miller, su neumonía había empeorado bastante, por tanto necesitaban internarla hasta que mejorara. Sabía que sonaba difícil, pero harían de todo para que estuviera mejor. Justo en eso llegó la abuela, estaba ahí para apoyar. Tras esto, los chicos comenzaron a llevar a Lucy a su nueva habitación. Aunque al notar a Edgar, nuestra pequeña amiga pidió parar. Él era el hombre triste de sus sueños. James, al ver el dibujo, dijo que no creía, pero la chica y la enfermera pensaban lo contrario. Tras acomodar a Lucy en la habitación, James charló con la enfermera. Le preocupaba que un criminal estuviera ahí. En sus propias palabras, alguien así debía estar en el hospital penitenciario. La enfermera explicó que Edgar necesitaba un riñón y en prisión no tenían el equipo necesario, pero no se debía preocupar. Lo mantenían vigilado 24/7 y estaba muy enfermo. Apenas se podía mover. Minutos después, Lucy estaba más que feliz mientras comía helado, y justo en eso entró la doctora, razón por la que nuestra amiga se presentó. Su nombre era Lucy Shimmers y tenía 5 años.
La doctora Stanwyck también se presentó, aunque sin decir su edad. La pequeña insistió, quería saber, así que la mujer se lo reveló. Tenía 45. ¿Pero qué creen que dijo la pequeña? Que estaba muy vieja. Claro que sí. La mujer se lo tomó bien, sin embargo quería hablar a solas con los chicos. Lo que pasaba es que tras nuevos estudios se habían descubierto una infección bacteriana. Era importante comenzar otro tratamiento de antibióticos lo antes posible, porque si la infección llegaba al torrente sanguíneo podría causar un shock. Eso significaba peligro de muerte. No quería preocuparlos, pero debían estar conscientes de lo que ocurría. Mientras esto sucedía, Luther llegó a cubrir el turno de la noche, donde lo primero que hizo fue entrar a molestar a Edgar. Edgar de inmediato escondió la foto de su familia, pero era tarde, lo había visto, por eso solo para lastimarlo la rompió, lo que frustró demasiado al prisionero. Volviendo con Lucy, James le pidió orar antes de dormir. La niña claro lo hizo, pedía mejorar, aunque también pedía por el hombre triste. Tras un poco, James cayó profundamente dormido, caso contrario a nuestra amiga. Fue por esto que la primera oportunidad se escabulló por el pasillo. Aquí saludó a un hombre de la limpieza llamado Bart, a quien preguntó por qué estaba triste. El sujeto contó que su esposa había muerto hace poco, por eso la niña le dijo que no se preocupara. Jesús lo amaba y ella le haría un dibujo. Tras esto, el abuelo le preguntó a dónde iba. La chica con seguridad dijo que a visitar a su amigo. Bueno, aún no era su amigo, pero lo sería pronto, aunque tenía una pregunta. ¿Por qué cuando él estaba presente se sentía tan bien? El abuelo contestó que porque todos los ángeles otorgaban fuerzas especiales a los que creían. Le prometía que todo estaría bien. Por ahora debía entrar a la habitación de Edgar mientras él distraía al guardia. El abuelo sin dudar hizo sonar la alarma de la puerta de emergencia, así que nuestra amiga entró a la habitación presentándose con Edgar. Su nombre era Lucy Chimmers, tenía 5 años y estaba ahí porque lo había visto en sus sueños. Jesús le había mostrado su rostro. Edgar molesto dijo que se fuera, no quería amigos y no creía en Jesús. Pero Jesús sí cree en ti, respondió Lucy. Estoy haciendo un libro y estás en él. Me iré esta vez, pero regresaré mañana para leer la Biblia. Mientras esto sucedía, Luther discutía con un enfermero. Le aseguraba que él no había abierto la puerta. El enfermero no le creyó, así que el guardia volvió a su lugar escuchando cómo Edgar hablaba. Sin dudar entró a ver lo que ocurría. Afortunadamente Lucy se escondió, y en cuanto pudo salió del lugar. Luther al ver que no había nadie llamó loco a Edgar, quien sin más comenzó a llorar y extrañaba demasiado a su familia. Días después, Lucy estaba sumamente feliz, solo faltaban 12 días para Navidad, aunque de un segundo a otro dejó de respirar. Las enfermeras de inmediato comenzaron a estabilizarla, y para cuando llegó la doctora el susto había pasado. Aún así, la mujer explicó que debido a la bacteria sus pulmones estaban inflamando, eso impedía que llegara suficiente oxígeno a la sangre, por eso le costaba respirar. En cuanto a los exámenes, no mostraban mejoría, eso solo quería decir una cosa, Lucy no respondía a los antibióticos que le estaban dando. Cambiarían a uno más fuerte, esperaba que eso fuera suficiente, hasta entonces Lucy usaría respirador. Horas después Lucy y James se toparon con Edgar, donde la niña preguntó qué tenía él. Edgar contó que sus riñones fallaban, necesitaba uno nuevo. ¿Y de dónde sacas uno?, preguntó Lucy. No lo sacas, alguien tiene que darme uno o no viviré por mucho. Al escuchar esto la pequeña preguntó a su padre si ella tenía. Sí, hija, tienes dos. Bien, entonces le daré uno a Edgar. Oír esto casi hace llorar a Edgar, sin embargo James interrumpió, no se lo podía dar porque ella lo necesitaba. El enfermero terminó llevándose al convicto, razón por la que James dijo a su hija que no quería que volviera a hablar con él, podía ser peligroso. Lucy dijo que le agradaba, tenía tatuajes como él. Lo sé, respondió James, pero los tatuajes no te hacen bueno o malo, no lo conoces. Pero Jesús lo ama, papá, ¿por qué nosotros no? Hazme caso, finalizó James. Ahora después Isabel comenzó a leer un libro para Lucy, aunque en lugar de que se durmiera la niña terminó haciéndolo ella. Fue así que llegó el abuelo, era hora de visitar a su amigo, y debía recordar, con él era fuerte, no necesitaba el respirador. Lucy salió nuevamente saludando a Bart, a quien preguntó si veía a su abuelo. Bart claro no lo hacía, por lo que la pequeña solo le dio el dibujo que le debía, un dibujo de Jesús junto a su esposa, y no se debía preocupar, un día la volvería a ver. Tras esto Lucy entró al cuarto de Edgar, después de todo Luther no dejaba de jugar Free Fire. Como sea, esta vez Edgar tenía otra actitud, por eso al preguntar Lucy quiénes aparecían en su fotografía, el sujeto no dudó en contestar, eran su hija y su esposa, aunque creía que ellas ya no lo querían ver. Lucy respondió que quizá debía pedirles perdón, aunque no lo creyera, muchas veces solo eso era necesario. Esto hizo sonreír al hombre, así que Lucy le hizo una pregunta, ¿entonces somos amigos? Tal vez, respondió Edgar, pero no deberías andar deambulando, estás enferma. Lucy explicó que el abuelo era un ángel, él le daba fuerzas, pero por ahora no hablarían de eso. Como había dicho, estaba ahí para leer la Biblia, quería que le leyera segunda de Mateo, en especial la parte de los reyes magos y el nacimiento de Jesús. Edgar cumplió el deseo de Lucy versículo tras versículo, y tras un poco la pequeña dijo que era suficiente, volvería al día siguiente. Antes de irse Edgar dijo algo, Lucy, gracias, y sin más la niña se marchó. Antes de llegar a su habitación, nuestra pequeña amiga aprovechó para conocer a una anciana de 70 años llamada Betty Darcy. Aparte le preguntó algo, ¿acaso tú ves a mi abuelo? Sí, respondió la mujer, sí lo veo, ahora ve a descansar.
Lucy volvió a la cama, donde le dio las buenas noches al abuelo, cosa que notó la abuela. Sin duda su nieta o estaba loca o era alguien muy especial. Con los días nuestra amiga siguió haciendo de las suyas. Ya saben, saludar a Bart, leer y orar con Edgar, a quien por cierto le arregló su foto. También visitas a Betty Darcy y claro hizo un nuevo amigo, este niño a quien también le dio un dibujo. Día tras día nuestra amiga seguía y entonces llegó Nochebuena, donde se puso muy feliz al ver que la familia de Edgar estaba ahí. Aunque ¿saben quién más estaba feliz? Por supuesto Edgar, que con tan solo verla se puso a llorar. Los dijo a su padre que había funcionado, sus oraciones habían rendido frutos. Sabía que él era el adulto y ella la niña, pero había cosas que él aún no entendía. Aunque no se debía preocupar, pronto las comprendería, ella lo amaba y estaría a su lado para siempre. Sin duda James estaba confundido, y tras un poco lo estuvo aún más, ya que su hija como regalo de Navidad quería darle uno de sus riñones a Edgar. La doctora mencionó que eso no se podía hacer así de simple, aparte necesitaba el permiso de sus padres. Lucy entonces preguntó a James si podía. ¿Por qué sigues preguntando?, respondió James. Es que no quiero que mi amigo Edgar muera. Al oír eso, la abuela preguntó si era posible que el riñón de un niño funcionara en adultos. Sí, respondió la doctora, se ha hecho con éxito muchas veces. De hecho, Lucy tiene el mismo tipo de sangre que él. James solo dijo a su hija que lo pensaría, pero el abuelo sabía lo que estaba por suceder. Esa noche nuestra pequeña amiga finalmente terminó su libro. Era para Edgar, aunque no se sentía del todo bien para ir sola, por eso pidió a James llevarla a entregarlo. James dudando lo hizo, donde primero saludaron a Betty, luego a Bart, de quien sospecho que solo se dedicaba a limpiar esta parte del pasillo. Como sea, le deseaba feliz Navidad. Después saludó al niño, y por último llegaron a la habitación de Edgar, custodiada por Luther. Aunque no se debían preocupar, el abuelo haría sonar la alarma. Como dijo Lucy, la alarma sonó. Fue tras esto que entraron con el prisionero. Aquí Edgar dijo a James que su hija le había cambiado la vida, tenía algo especial. Por cierto, estaba muy feliz, su familia lo había visitado. Lucy comentó que se lo había dicho, sabía que lo perdonarían. Tras esto la pequeña abrazó a Edgar y sin más le dio el libro, era para él. En sueños Jesús le había mostrado que estaba triste, sabía que debía ayudarlo y ahora estaba hecho. Edgar agradeció, sin duda Lucy era una gran amiga. Nuestra amiga entonces comenzó a sentirse un poco mal, por eso dijo a su padre que debían volver a su habitación. Aún así deseaba que Edgar le amaneciera un genial regalo de Navidad. Los chicos salieron, aunque rápidamente Lucy tomó las llaves de Luther, quien seguía discutiendo con el enfermero, y sin más se les entregó a Edgar, así podría librar sus manos para moverse mejor. Volviendo a su cuarto, Lucy comenzó a sentirse sumamente mal. La abuela de inmediato fue por la enfermera, en cuanto a nuestra amiga pidió a James contarle una historia. James llorando contó la historia de una niña maravillosa que solo había traído amor y alegría a sus padres. El nombre de esa niña era Lucy Chimers. Lucy dijo a su padre que no llorara, todo estaría bien, ella lo amaba. También te amo, respondió James. Volviendo con Edgar, el sujeto comenzó a leer el libro. Tuve un sueño de un hombre triste. Jesús quería ayudarlo. Un día estaba jugando, pero me enfermé. Jesús ama a todos. Jesús te dio su amor. Y yo quiero darte mi riñón para que puedas estar con tu familia. Ahora es su turno de dibujar. Edgar no pudo aguantar el llanto, así que en cuanto amaneció se liberó y comenzó a caminar para ver a su amiga. Lo que no imaginaba es que Lucy no hubiera sobrevivido la noche. Su amiga se había marchado. En eso James la vio en el pasillo, así que salió sin dudar. Sin embargo, era porque se iba con el abuelo. James le pidió que no se fuera, pero la niña solo se despidió. El abuelo termina con unas palabras. Las cosas no siempre salen según lo planeado. No siempre obtenemos lo que queremos, pero siempre obtenemos lo que necesitamos. Estamos conectados, todos nosotros. El plan de Dios es maravilloso, solo tenemos que creer. Es posible que el corazón de Lucy se detuviera, pero sus otros órganos estaban perfectamente sanos para salvar más de una vida. Y sí, Edgar recibió uno de sus riñones. Su pequeña amiga no solo le había cambiado la vida, sino que lo había salvado. En el tiempo Edgar salió de prisión. Se reunió con su familia y nunca miró hacia atrás. Y claro, nunca olvidó a Lucy. ¿Cómo podría? De hecho, cada Navidad leían la historia de Lucy. En cuanto a James e Isabel, fueron bendecidos con otro hijo, aunque no olvidaban a Lucy, porque sabían que un día se volverían a reunir con ella. De hecho, en ocasiones, incluso podía verla y al abuelo. Esta película sin duda deja una gran lección. Todos tienen una segunda oportunidad, y muchas veces lo que más necesitas llega del lugar más inesperado. Si quieres ver otra película de un criminal teniendo una segunda oportunidad, te recomiendo Palmer. También otro de un trasplante, el de John Q, donde un papa toma un hospital por la fuerza para conseguir un trasplante para su hijo. Y claro, otras dos religiosas, el de Milagros del Cielo y Un Paseo para Recordar. Las cuatro estarán apareciendo en pantalla. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me ayudan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo, Bower fuera, nos vemos en la próxima.